La sociedad de la medianoche. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar nuevamente con nosotros y que disfruten de este capítulo de La sociedad de la medianoche. Ya estamos en la sección de la parte de los lugares encantados y hoy, primeramente Dios, les traigo una historia muy interesante. Sin antes recordarles que pues suscríbanse, denos un like y compartan para que nuestro contenido siga disfrutándose en diferentes lugares y diferentes personas. Así que pues sin más, les mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan a través de YouNow y Periscope, que pues estamos realizando la transmisión simultáneamente en vivo. Así que pues sin más, por el momento someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche este relato llamado El Cerro de la Campana. Para iniciar, pues bueno, su localización se encuentra cerca de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tamazula, en Jalisco. Así que todas las personas que tal vez nos escuchen de por allá sepan de lo que estemos hablando. ¿Qué poderes tienen este lugar o este portal dimensional? Es que dentro se contiene un pueblo y una iglesia con riquezas de oro y plata. A continuación vamos a leer este relato de nuestras investigaciones que hemos realizado. Manuel Barreño, vecino de Tamazula en Jalisco, dice que a principios del siglo pasado, donde ahora está la comunidad de Santa Rosa, había una ranchería que se llamaba El Espinazo del Diablo. En 1922 ahí vivían 75 personas. Según Manuel, su abuelo era uno de ellos, pero logró salvarse de lo que le pasó y vivió para contarlo. Resulta que los habitantes de esa ranchería no tenían devoción en la Semana Santa y en lugar de practicar los rituales se las pasaban de fiesta en fiesta. El Viernes Santo, que de esa fecha, en 1922, organizaron un almuerzo en los campos cercanos, y todos salieron dejando solos el ceserío y la iglesia. Sin embargo, cuando regresaron se llevaron un tremendo susto porque el lugar donde estaba su ranchería había sido cubierto por un enorme cerro en forma de campana. Todos estaban muy sorprendidos y no comprendían por qué había pasado aquello. Mientras discutían las posibles causas del fenómeno, comenzaron a oír una serie de rechinidos y vieron que en el cerro se formaba una gran puerta y esta se encontraba abriendo. Se asomaron cautelosamente y viendo que ahí adentro estaban sus casas tal como la habían dejado, y fueron entrando poco a poco. El abuelo de Manuel, que en aquel entonces tenía 10 años, se retrasó cazando una lagartija y desde lejos vio el cerro, las puertas y a sus papás, amigos y vecinos entrando a ella. Él se echó a correr, pero todavía estaba retirado cuando la montaña se cerró y nunca más volvió a ver a ninguno de sus habitantes de la ranchería. Años después, en la tarde del Viernes Santo de 1987, un compadre de Manuel, el arriero Aurelio González, pasó por ahí con su rebaño y vio una luz que alumbraba mucho. Se acercó asustado y vio una puerta bien hecha y parejita. No sintió miedo a abrirla, se asomó y vio que parecía la entrada de una cueva en cuyo fondo había mucha luz y había mucho ruido. Aurelio se adentró cauteloso y llegó a una capilla donde muchas personas estaban atareadas almacenando comida y monedas de oro y plata. La gente no parecía darse cuenta del que estaba ahí, así que simplemente y emocionado entró y tomó algo de comida y todo el dinero que pudo en su morral y corrió hacia la puerta, pero a unos pasos de llegar volteó a ver otra vez el montón de dinero y, picado por la ambición, pensó que pues mejor necesitaría ayuda para poderse llevar más dinero y más monedas. El rancho donde vivía no estaba lejos, pero el arriero pensó que si dejaba su morral correría más rápido, así que lo dejó caer en la cueva y al salir cortó a machetazos una penca de maguey y la puso a un lado de la puerta junto con su sombrero para dejarla como una señal. Luego corrió como loco y al llegar al rancho le pidió a un hombre que ensillaran unos burros para ayudarle a cargar el dinero que se había encontrado. El encargado de los animales no le creyó nada y primero pues se quiso cerciorar dónde se encontraba el dinero. Luego podría regresar por los jumentos y pues así caminaron hacia el cerro y dieron toda la vuelta buscando la señal, pero nunca encontraron nada, ni la puerta, ni la penca de maguey, ni el sombrero de Aurelio, y pues quién sabe, realmente se hizo un enorme berrinche porque perder un sombrero y un morral pues no es nada fácil.
Manuel se ríe y aconseja a quienes se encuentran en la puerta que dé gracias por su buena suerte y tome lo que pueda llevar, al asegurar que a veces cuando se camina cerca de ese lugar se oye en lo profundo del cerro el tiñido de las campanas de la iglesia. Así es, amigos, este es uno de los relatos que se comentan sobre el Cerro de la Campana. Yo conozco uno parecido en la comunidad de Molango, en Hidalgo, y parecido es nada más que en ciertas épocas del año, no les quiero decir la fecha como tal, pero aparece supuestamente el diablo moviendo la caldera, y dentro de esta caldera se encuentran las personas que han ido a visitar esta montaña que se abre una vez al año y puede encontrarse a las personas que son curiosas. Relación o mito, no sabemos qué sea, pero espero, mis amigos de Experimenta TV, que les agrade estas historias que hemos recopilado a través del tiempo y de nuestras investigaciones. Yo quiero invitarte a que pues te agregues en YouNow y nos busques como Experimenta TV, y pues obviamente la Sociedad de la Medianoche en Twitter como XPTV. Ahí platicaremos y daremos cuenta de todo esto. Te agradezco, espero te suscribas, nos des un like y compartas. Nos vemos, que tengas una bonita noche.